Hasta cuando golpeó a Marco Materazzi en la final del 2006, Zinedine Zidane dejó una obra plástica. Una de las estampas más representativas del Mundial fue la de un artista golpeando a un jugador salvaje. Fue la despedida triste de un genio que, sin embargo, ya había escrito una página dorada. Zinedine Zidane fue convocado por primera vez con su selección en 1994 en un partido ante República Checa, en el que anotó dos goles. Siguió el camino y el técnico Aimé Raquet lo convocó como el centrocampista estelar en el Mundial de Francia 1998. Ahí tuvo una actuación que pasó de la oscuridad a la luminosidad cuando fue expulsado en el segundo encuentro y regresó para los cuartos de final. A partir de ahí comandó al equipo con liderazgo y energía para llevarlo a la final contra Brasil. Recuerda el mismo Zidane que su técnico le recomendó tratar de ganar rematando con la cabeza al aprovechar que Roberto Carlos y Aldair no eran tan altos. De esa forma consiguió los primeros goles de Francia con dos cabezazos que llevaban la genialidad que había en su cerebro. Zidane fue el símbolo que unió a Francia en 1998 y la figura filosófica de un equipo que por primera vez levantó la Copa del Mundo. De paso unificó a los franceses, que con esa selección que tenía jugadores nacidos en otros países, pero franceses por elección, ayudó a que el racismo se detuviera un poco en el país. El mismo Zidane tiene raíces argelinas. Ese fue el legado para un país que lleva en su sangre francesa su calidad en el fútbol por las canchas del mundo. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.